En el tema, por ejemplo, de seguridad, hay algo que yo sí quiero resaltar. Se han comprometido a que tenían que revisar más o menos 15 pasos de frontera. Ya se hizo esa revisión, ya tomaron la decisión de legalizar 4 pasos de frontera, de bloquear otros pasos, creo que son 12 pasos. Y esto es importante porque nosotros tenemos que lograr acabar con el contrabando. Yo sé que es muy difícil, que suena como a bastante como un sueño, pero esta es la única manera de legalizar los pasos de frontera. Es increíble que dos países con esa frontera que tienen Colombia y Ecuador tengamos solamente 2. También quiero resaltar que finalmente el paso de San Miguel está operativo desde el día 1 de abril, ya está funcionando. Que en esto habíamos trabajado, Ricardo, tú te acordarás que desde las primeras reuniones decían que ya en unos meses va a estar listo. Bueno, finalmente lo tenemos, pero tener solamente 2 pasos, el caso de San Miguel y de Rumichaca, para ese movimiento y ese movimiento comercial que tienen los dos países, pues es algo inaudito. Por eso estos 4 pasos nuevos que van a trabajar las autoridades binacionales, las que tienen que ver con este asunto, van a tener reuniones en los próximos días y ahí se podrá anunciar cuáles son estos pasos, pero creo que eso es un gran adelanto. En términos de seguridad, han venido trabajando muy bien los ministerios de defensa, la colaboración ha sido inmensamente grande. Yo quiero reiterar el agradecimiento que tiene el gobierno colombiano con el gobierno del Ecuador por toda esa cooperación en materia de seguridad y el buen trabajo que están haciendo las fuerzas militares. La Comifron se va a reunir el mes entrante y los ministros de defensa se reunieron hace poco. Ahora lo que hicimos también fue decidir que hagamos reuniones cancilleres y ministros de defensa al mismo tiempo. Hay temas que tenemos que trabajar entre los dos, así que prontamente estaremos reunidos en ese esquema de 2+2. En cuanto a esos pasos de frontera, también es grato saber que finalmente el puente de Rumichaca ya es una realidad. La obra se está haciendo, su ejecución va con un 25%, esperamos a final de año que tenerlo listo y que los presidentes lo puedan inaugurar. En cuanto a otros temas en donde yo creo que vale resaltar el esfuerzo que hemos hecho y el trabajo que se ha hecho en estos 3 meses, es el tema del trabajo conjunto para la lucha contra los celulares robados. En esto es un tema que para Colombia es de grandísima importancia. Hemos tenido muchos muertos por robos de celulares. Es algo realmente inaudito que a uno acabe con su vida por un celular. Esto es algo que suena tan absurdo, pero que pasa tan comúnmente. Los ministros se reunieron. Ya hubo un acuerdo, ya se implementó este acuerdo. Celular robado en Ecuador o en Colombia no puede activarse en el país, en el otro país. Esto ya quedó listo, ya hemos detectado miles de celulares robados ecuatorianos en Colombia y creo que esto es una buena noticia y tenemos que seguir trabajando con el resto de la región para que esto sea una realidad y se disminuya ese robo de celulares. Igualmente el tema del oleoducto, que ya desde el próximo 24 de abril ya estará en operación, demuestra el grado de integración que hemos tenido entre los dos países y lo que hemos avanzado. Yo creo y quiero resaltar también en la creación que lo creamos en la última reunión en Medellín de los cancilleres y después lo ratificaron los presidentes en el gabinete binacional, la creación del Fondo de Desarrollo Fronterizo. Los dos países vamos a poner recursos para hacer proyectos de desarrollo en la frontera. Le vamos a solicitar a la CAF en los próximos días que administre ese fondo y van a trabajar los ministerios, las dos cancillerías con las instituciones de planeación y la gente que trabaja específicamente en los proyectos fronterizos. Yo creo que esto es un grandísimo avance y creo que esto demuestra que logramos avanzar, porque podemos trabajar conjuntamente para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Una vez más le agradezco a Ricardo por la reunión, le agradezco al equipo y dentro de 3 meses esperamos mostrarles a ustedes aún mayores resultados.
Muchas gracias, María Ángela. Ella ha presentado una parte de los acuerdos y los avances que hemos podido comprobar ahora. Quiero también felicitar tanto a ti, María Ángela, como al equipo de la Cancillería colombiana, Mónica Lanceta, su viceministra, al equipo que está aquí presente, y al embajador Ricardo Lozano, que junto con el embajador Raúl Vallejo han propiciado los resultados que ahora tenemos. Quería solamente señalar algunos elementos, además de lo que has dicho, María Ángela, uno, que también hemos trabajado en la preparación de la atención binacional ante desastres naturales. Está programado para el mes de octubre. Yo he pedido que sea un poco antes, pero está programado por ahora para el mes de octubre un simulacro binacional de desastre, de la posibilidad de un desastre natural, de un tsunami. Y esto implica que en el futuro ya no estaremos solos, Colombia o Ecuador, cuando tenga un desastre natural, sino que ya estaremos preparados para su atención binacional. Queremos agradecer también a Colombia por su apoyo, en su cooperación en la preparación de policías. El Ecuador está preparando a 175 policías en cursos desarrollados en Colombia durante este primer trimestre. Nosotros también estamos ofreciendo capacitación para ellos, pero hemos arrancado con buen pie. Has hablado ya de los centros binacionales de atención fronteriza, eso también es una muy buena noticia, así como los trabajos de construcción del nuevo puente de Rumichaca. Esta es una excelente noticia. Ojalá podamos cumplir con los tiempos y ojalá el último día del año 2013 esté concluido ya el puente de Rumichaca y podamos disfrutar de una importante ampliación, así como al mismo tiempo hay que trabajar en el CEBAF correspondiente. Respecto al transporte de hidrocarburos, has mencionado que ya comenzará justamente a transportarse hidrocarburos a través del oleoducto de crudos pesados del Ecuador por parte de empresas privadas colombianas. Esto es interesante, es decir, el efecto el dinamizador, de ahorrador de costos, que es beneficioso para los dos, para las empresas privadas que están operando en los campos petroleros colombianos, que les es más beneficioso por los costos, pero también para el Ecuador, porque su oleoducto de crudos pesados utiliza de una mejor manera, de una forma más completa, su capacidad operativa. Quiero mencionar que, no sé si lo habías dicho, pero en algún momento me parece que en la anterior intervención habíamos señalado que solo en estos tres primeros meses se han realizado 56 reuniones binacionales, en algunos casos de ministros, en otros casos de subsecretarios, en otros casos de funcionarios de los distintos de las distintas instancias del poder de los gobiernos de los dos países, lo que significa un promedio de casi 5 reuniones binacionales por semana, o sea, casi una reunión diaria por día laborable que hemos tenido. Esto es una excelente noticia. La relación binacional bilateral está absolutamente viva, absolutamente vital. Por otro lado, también queremos informar que la Vuelta Ciclística a Colombia ahora va a partir desde Ecuador. Agradecemos mucho a Colombia por este gesto, esta invitación. También nosotros, por supuesto, vamos a hacerlo posteriormente. Esta será la de junio, la Vuelta Ciclística de Colombia. Es la Vuelta Ciclística binacional ahora. Comienza desde Quito y llega a Colombia. Y posteriormente habrá la Vuelta Ciclística del Ecuador, que comenzará también desde Colombia en este caso. Las vueltas ya son vueltas binacionales. Esto es una muy buena noticia también. Queremos contarle, y María Ángela me lo estaba enseñando para que no me olvidara, de decirles que hemos avanzado mucho por una iniciativa de la Embajada Colombiana en el Ecuador, del embajador, nuestro querido embajador Ricardo Lozano. Tenemos un libro. Apenas en diciembre se produjo esta reunión y ya se ha elaborado un libro con la información de los resultados de ese trabajo. Le hemos dicho que esta iniciativa quisiéramos que se mantenga y que cada vez que haya un gabinete binacional tengamos un libro que permita sistematizar, que permita tener la memoria histórica de nuestra relación binacional. Así es que nos alegramos muchísimo de contar. Espero que podamos entregarle, no sé, Ricardo, si tengamos la posibilidad de entregarle a los medios de comunicación algunos ejemplares. Le vamos a entregar unos ejemplares en
en digital para que ustedes lo puedan utilizar. Por otro lado, nosotros hemos tenido la iniciativa, también con el apoyo de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en nuestro país y de la Embajada de Ecuador en Colombia, de realizar un concierto por la paz en Colombia. Estamos trabajando en eso, queremos que artistas destacados, entre ellos el presidente Rafael Correa, un artista destacado de nuestro país, pueda estar presente en este concierto internacional por la paz. Y lo otro, este instrumento de gerencia que nos han presentado también, vamos a tener la posibilidad de hacer una revisión regular permanente en línea de los avances de cada uno de los proyectos que están impulsándose, y esto es realmente un paso fundamental en la gestión, en el modelo de gestión de estos gabinetes. Este gabinete de Ecuador-Colombia ha dado frutos impresionantes en apenas 3 meses. Yo quiero reiterar, como lo ha hecho María Ángela, la felicitación, así como a veces somos duros y somos muy exigentes para criticar cuando las cosas no se hacen, y tenemos que hacerlo. También hay que ser muy gratos y decir cuando las cosas funcionan bien. Quiero felicitar de manera muy especial a los equipos de trabajo de Colombia y el equipo de trabajo del Ecuador por los avances extraordinarios de los acuerdos que los jefes de Estado tuvieron en el mes de diciembre. Y lo único que sí les decimos es que esperamos que esa dinámica se mantenga, que se mantenga no solamente la dinámica de hacer el trabajo, de cumplir las metas, sino también de organizar adecuadamente la información para que de manera ágil los ministros de Estado y también después los presidentes podamos tomar decisiones, corregir, impulsar más todavía la integración y la relación bilateral entre nuestros dos países. Otra vez gracias, María Ángela y compañeros del equipo colombiano y de nuestro equipo del Ecuador, por este resultado.